Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un encuentro más de diálogo sobre equidad. Como sabéis, nos reunimos una vez al mes para conocer la experiencia de centros que están comprometidos con el viaje hacia una educación más inclusiva. Y hoy nos acompaña el CEI Nuestra Señora de Gracia, de Málaga. Para su presentación, además, contamos con el apoyo de Gabriela eh, Ávila, que la conocemos como Flores. Y agradecemos también la ayuda que Paqui Albarrán ha dado a, a la oportunidad de tener entre nosotros hoy al Centro Nuestra Señora de Málaga. Antes de dar paso a la presentación que Flores nos va a hacer sobre el centro, eh, recordaros que podéis compartir vuestras reflexiones, dudas o aquello que consideréis oportuno a través del chat eh, para poder participar, ya sabéis, simplemente explicar sobre él y, y compartir lo que necesitéis, lo que consideréis y al finalizar la exposición que nuestra compañera eh, nos va a realizar pues tendremos un momento de intercambio. Mm, Quien va a realizar eh, este acercamiento a nuestra señora de... De Gracia de Málaga es Maribel Serralvo, que ha sido maestra del centro y ha estado en la dirección de él, bueno, que es maestra del centro y ha estado en la dirección pues, durante 17 años. Así que nada, nuestra compañera Esther va a compartir el vídeo que Flores ha preparado para darnos a conocer el centro y luego seguiremos con Maribel. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, mi nombre es Flores. Eh, os voy a hacer una pequeña introducción sobre Nuestra Señora de Gracia. Creo que son ellas las que mejor van a hablar de, de todo el proyecto. Y es un centro de, de Málaga, la provincia de Málaga, eh, que comienza con un proyecto de renovación y transformación pedagógica en el 2003, basado en vivir en, en compañía, la ilusión de vivir en, en compañía. Es un, un proyecto que se centra sobre todo en el apoyo a la infancia, el equipo educativo y la apertura a la familia. En el 2003 había una gran inestabilidad dentro de lo que es la plantilla y un alto índice de asentismo, había problemas de convivencia, entonces apuesta por esa transformación pedagógica eh, que conlleva eh, a su andadura dentro de lo que es el desarrollo y cambio pedagógico, uniéndose a lo que es el proceso de comunidad de aprendizaje en 2012. Eh, creo que mejor que ellas nadie puede explicar toda esa experiencia vivida y todos los cambios y transformación que, que les ha llevado a ser hoy el centro que son. Es un placer poder compartir con ellas y con todos vosotros eh, toda esta experiencia. Un saludo. pues Maribel cuando tú quieras el micro el micrófono Maribel por favor perdón eh, hola pues encantada de estar aquí en este espacio dedicado a la inclusión y de poder compartir un poquito cuál ha sido la historia del gracia y en estos 20 años que hacemos precisamente ahora ¿no? y entonces pues traigo una presentación que va contando más o menos este proceso. Estoy compartiendo pantalla. Ahora no, eh, Maribel. Era dándole ¿Sí? algo lo que teníamos abajo no. compartir vale. pantalla. Sí. ¿Lo ves? En verde. Ahí compartir pantalla. Sí. sí. Compartir. Ahora, sí. Ahora. Aquí lo tiene, sí. Ahora genial, sí. ¿no? Sí, muchas gracias. Genial. Ya está. Bueno, pues sí. sí. El el Colegio Nuestra Señora de Gracia es un centro que hace 20 años presentaba una situación de mucha conflictividad. Eh, eh, se pueden buscar las raíces de eso en ¿eh? que en el año 94 era un centro normal, en un barrio, clase media, trabajadora, y instalan cerca del centro eh, unas viviendas sociales. Entonces, los niños y niñas de esas viviendas sociales van al único público de la zona que había, porque tenemos tres centros de, de gran prestigio concertados en la zona, pero los niños y niñas de las viviendas sociales van a este centro público, ¿no? A Nuestra Señora de Gracia. Entonces, comienza un proceso desde el año 94, donde cada año los niños y las niñas que estaban antes, más bien su familia, abandonan el centro. Entonces pasa de ser un centro que estaba ocupado por las viviendas que tenía alrededor a un centro que no queda nadie de los antiguos alumnos y alumnas y quien vive y quien, y quien está allí es el, los niños y niñas de las viviendas sociales. Ese cambio que se ha vivido en otros centros suele generar por parte del profesorado una gran. Eh, como una una sensación de que le están robando su centro, con lo cual no acoge con cariño, no acoge con, con ganas a las familias y a los niños y niñas que entran, sino que siente que son como ocupas, por así decirlo, y no es el primer centro donde se vive esta situación en Málaga. Eh, ¿Qué pasa? Pues que entre la escuela y entre la familia... Había una gran desconfianza, había un, eh, eh, no había un proyecto compartido, eh, a las nueve y cinco se cerraba la puerta y quien se quedaba fuera se quedaba fuera, eh, generaba mucha inquietud por parte y parte y entonces empezaron problemas graves de convivencia, no solo en el centro que no se atajaban, que se atajaban pues, con expulsiones o con lo cual generaba más eh, problemas de convivencia. Las familias llegaban pues, con gritos, con malos modos, se evitaba en todo momento la relación con la familia. Y en el año 2001, me parece que fue, hubo una agresión a una maestra, eh, en fin, que la situación era muy conflictiva. Tanto es así que al profesorado de este centro se le permitía pedir comisión de servicio e irse del centro. Eh, eso que, que generaba, pues generaba una plantilla totalmente inestable. Esta plantilla cambiaba cada año, quien llegaba no quería continuar y eso lo que hacía es que eh, la situación fuera empeorando cada día más, hasta el punto de que en el año 2000, el 2002 una compañera se entera de que van a quedar ocho vacantes de profesorado en ese centro, que solo quedan tres o cuatro definitivos, que son los únicos que permanecen, y que lo que se está hablando es que el centro se va a cerrar. esta maestra busca a, a compañeros y compañeras que tuvieran una misma línea, una misma compartieran una filosofía educativa, y durante un año se están reuniendo para crear un proyecto para el centro. Eh, cuando tienen este proyecto van a la delegación provincial, eh, lo ofrecen al delegado y el delegado eh, pues dice pues mira pues veo una oportunidad para un problema que tengo. Entonces cuando se llega al Gracias se llega con este con este proyecto compartido y lo que se encuentra es una situación de violencia muy grande. Yo llegué al año siguiente. Y, y yo venía de trabajar con una también en un centro que era una barriada de etnia gitana. Y los problemas de convivencia eran grandes, pero no como en el Nuestra Señora de Gracia. En el Nuestra Señora de Gracia, eh, las agresiones, los chillidos, eh, las huidas de los niños, de verdad que es que era una cosa que no se podía imaginar. Y eh, los compañeros y compañeras me decían: No, el año pasado era peor. Eh, Año, lo que sí estaba claro es a qué proyecto se iba. Yo por eso, cuando llegué allí, a pesar de que la situación era muy difícil, a mí lo que, me, lo que me atraía era poder trabajar con un proyecto compartido. Un proyecto compartido que tenía su base en la Asamblea, bueno, su base en realidad está en el centro de esta diapositiva, que son los niños y las niñas. La, la identidad de los niños y las niñas, trabajar que vinieran felices a la escuela, que viniera, que quisieran venir a la escuela y que la escuela fuera realmente esa escuela que compensara desigualdades. ¿no? La base de todo el proyecto era la asamblea, tanto la asamblea en las aulas con los niños y las niñas, como la asamblea en el, para organización con el equipo educativo. Entonces, nosotros en, el, en la escuela, porque todo esto ha permanecido a lo largo de estos 20 años. Nosotros en la escuela no, no votamos, todo se decide por consenso, el equipo directivo coordina, pero coordina las decisiones que se toman en la asamblea. Otro punto importantísimo en este proyecto era el reparto y es el reparto de responsabilidades. Entonces, todos los maestros y las maestras asumen los distintos proyectos e intentamos que que sean de a dos, que no, sea, que no sea una persona en soledad, sino que Ecoescuela pues, lo llevarán dos, eh, Escuela Espacio de Paz lo llevarán dos, porque nos parece muy interesante que haya esa corresponsabilidad. Y la reflexión, como, la reflexión sobre nuestra práctica, la reflexión sobre la convivencia, como el eje y el motor que, no, que nos mantiene. Entendemos que la, la escuela no educa sola. Por eso el abrirnos al entorno es fundamental, y dentro de eso el pilar, el pilar importantísimo es claramente la familia. La familia que al principio rechaza en el centro y empieza a haber un cambio en la política que se tiene hacia ella, y lo primero que se hace es dejar las puertas abiertas. Las puertas están Abierta, lleguen los niños a la hora que lleguen. No era lo de las nueve y 5 se cierra la puerta. Incluso teníamos el caso de niños y niñas que llegaban a la una y media y sabíamos que lo único que venían era quedarse a comer, pero no nos importaba. Nosotros queríamos que los niños y niñas vinieran a la escuela. Luego ya trabajaríamos para que quisieran venir y estar más rato y que las familias vieran que era bueno que, la, que los niños y niñas vinieran. Esta familia. Se le abrieron las puertas y empe empezamos a realizar estrategias, a, a crear espacios donde las familias pudieran participar. Uno de estos primeros espacios fue las charlas con café y no como una escuela de familia, sino como un espacio de encuentro. Eh, un desayuno por la mañana, porque entendíamos que era muy difícil que luego las familias vinieran por la tarde, sino que a las 9 de la mañana se abría la puerta y se las invitaba a tomar un desayuno, un cafelito, un dulce, un bizcocho. Eso era antes de la alimentación saludable, hace 20 años, y, y bueno, pues muchas tenían juicio, decían, tenían médicos, tenían citas ineludibles, pero siempre conseguíamos que hubiera 8, 10, 12 que se vieran que no podían escaparse de nosotras y entraban en el comedor pues a ese desayuno. En ese desayuno lo que planteábamos es qué temas queremos abordar. Y desde esos temas que queremos abordar, pues una vez al mes, pues teníamos esas charlas. ¿Qué era interesante para las familias en esas charlas con café? visto desde la perspectiva que dan los años y visto desde las distintas evaluaciones que se han hecho con ellas. Pues que los temas que se abordaban en las charlas con café eran temas también que se abordaban en la aula. Y, y entonces en ese... En los niños y las niñas venían también ellos a contar pues cuáles eran sus reflexiones en torno a ese tema, que eran temas muy variados que iban desde... La alimentación, a, a la higiene, a la violencia en casa, a cómo poner límites, muchos, muchos y variados temas, sobre todo eran temas que, que eran de su interés. También nos abrimos mucho al barrio, nos abrimos al barrio para que el barrio entrara, la, la ONG, el, eh, el, el distrito, eh, pero también nos, nos, nosotros salíamos mucho al barrio, el barrio era como objeto de estudio, nosotros salíamos, nos mostrábamos, también porque los niños y niñas tenían cuando nosotros llegamos nos decían que eran niños y niñas que no podían salir a la calle que no, no podían ir a ningún sitio porque por su mal comportamiento y entonces nosotros decidimos que sí que íbamos a salir con los niños y las niñas que íbamos a recorrer el barrio que lo, lo, lo intentaríamos hacer con grupos que fueran pequeñitos de todas maneras cuando nosotros llegamos al cole el cole era lo que tenían eran de 10 a 12 niños por aula pues acompañando a las dos personas, que fueran salidas cortas, que fueran salidas de éxito, pero el barrio se convirtió como en uno de nuestros objetos de estudio. Y luego, muy importante, las instituciones, la, el, la colaboración, tanto buscando la colaboración, tanto de la delegación provincial. Como del, como del ayuntamiento. Claro, el, ellos al ver que era una situación de un colegio tan conflictivo, pues la verdad es que nos dieron bastante su, su apoyo. Y nos gusta definir el cole como una escuela de relaciones, porque entendemos que al fin, al fin y al cabo la escuela es eso, ¿no? Y entonces son pues, relaciones que se establecen con el conocimiento, relaciones que se establecen con los afectos relaciones que se establecen con la realidad. Y ese es el principio de, esos son los inicios de nuestro cole, pero todo lo que está ahí escrito es reconocible después de 20 años. Este es el cole que nosotros nos encontramos. Si veis aquí hay un edificio y lo único visible del cole es esta puerta. El cole no tenía ni patio porque este es actualmente el patio del, del centro pero entonces lo que era era un pasillo alrededor del, del colegio entonces era un cole oculto era un cole que, que rechazado por su entorno y lo que nosotros quisimos al, desde el principio es darle dignidad y darle visibilidad y, y una de las primeras eh, una de las primeras intervenciones que hicimos fue crear el diseño de, para la puerta, para que fuera una puerta visible. Y, y eso todo es un proceso que tiene historia, porque se hizo en el aula arte, con los niños, con las niñas, trabajando, miró, decidiendo qué, primero qué, qué artista se quería que se pusiera, cuáles eran lo, lo, las imágenes que se querían representar. Entonces, todo un proceso de consenso. Que al final generó la puerta, y, y nosotros queríamos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestra familia se sintieran orgullosos y orgullosas del, del centro. Entonces pasamos del muro, a, pasamos del, del no querer el cole, a que los niños y niñas desearan venir al colegio. Nos gusta mucho esta frase de Rosa Montero: la ausencia de belleza genera violencia, provocando cicatrices imborrables y lo teníamos muy presente porque nosotros salíamos también mucho a nuestro barrio las maestras y maestros del cole eh, por ejemplo si un niño llevaba muchos días sin venir pues íbamos a buscarlo a casa si sabíamos que ha, había habido algún problema con los niños y las niñas íbamos a buscarlos a casa a hablar con la familia si había alguna familia con la que deseamos hablar y no venía nunca también íbamos a buscar la casa era muy habitual que estuviéramos andando por el por el barrio. También nos pasó desde el principio, que eso fue también una, una intervención que hicimos, que nosotros necesitábamos trabajar con la familia, sobre todo trabajar con la familia de aquellos niños y niñas que presentaban un mayor rechazo a la escuela, una actitud más disruptiva. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el planteamiento que hicimos? Pues el planteamiento que hicimos es que íbamos a dirigirnos a esa familia para contarle cosas buenas de sus niños y niñas. Que queríamos hablar con esa familia para contar todo lo positivo que tenía eh, la estancia de sus hijos y de sus hijas en la escuela. Para que cuando generar esos lazos, generar esa urdimbre, tejer esa confianza con ella, para que cuando eh, tuviéramos que hablar por, por algún problema, encontráramos su apoyo. Porque sabíamos que sin el apoyo de las familias era totalmente imposible que, que aquello tirara para adelante. Y llegamos como a la segunda fase de, de nuestro proyecto, ¿no? donde los niños y las niñas entendemos y la familia hay un deseo de venir al gracia. Continuamos con eh, la apertura de las puertas y no solo ya la apertura de las puertas de atraerlas para que vinieran a, a las charlas con café, sino que abrimos las puertas de las aulas a la participación de la familia. Comenzamos a trabajar con los grupos interactivos, comenzamos a invitarlas a que vinieran a contar alguna experiencia de vida, comenzamos a traerlas para que vinieran a talleres y que ellas vivieran de primera mano eh, cuál era el día a día del colegio. Incluso nosotros ya las puertas, eh, y desde ese principio las puertas han estado abiertas eh, por una invitación nuestra o no, o porque ellas quisieran entrar. Y nunca hemos tenido con la, problema con las familias, al revés, ¿no? Es una, es una relación muy satisfactoria en ambos sentidos. Trabajamos sobre todo la convivencia. Y ahí mmm, dimos muchas vueltas: que si sí, empezar con la mediación, luego abandonamos la mediación porque entendimos que, que no tenía que ser alguien que mediara, sino que todos los niños y todas las niñas tenían que ser mediadores en, en caso. Eh, trabajamos mucho la asamblea, el, el ir consensuando las normas, ir poniendo las normas de poquito a poquito, ir consensuando las normas. Eh, trabajamos mucho también el entender que los niños y niñas son de todo y que si hay un problema o un conflicto o sucede algo, eh, ¿quién? Eh, interviene en ese momento la maestra o el maestro que esté y no, no vamos a la tutora o al tutor a decir mira lo que ha hecho tu niño, porque entendemos que los niños y niñas son de todo y lo creemos firmemente. Para ello también, para, para este tema de la convivencia, sabíamos que era fundamental que los niños y niñas sintieran que la familia estaba con nosotros y entonces hicimos una formación en sistémica con una unidad de terapia familiar. Eh, no se oía hablar de pedagogía sistémica en aquellos años del principio, eh, no desde luego de lo de constelaciones y todo eso que vino después, pero sí había una unidad de familiar que eran psiquiatras que trabajaban con, aborda hacían un abordaje sistémico de eh, problemas emocionales y mentales, ¿no? Y nosotros hicimos la formación con ellos y, y fue fundamental para, para ver que eh, quien tenía el poder, que el poder del amor con los niños y las niñas era la familia y que nosotros o trabajábamos con la familia y nos ganábamos la confianza de la familia o era imposible que aquello fuera hacia adelante. ¿no? Y entonces desde el, desde el principio, desde esa visión, eh, fue cuando fuimos eh, avanzando. Otro aspecto del, de los inicios también muy importante fue el currículum del éxito. Como currículum del éxito, entendíamos como esas salidas que hemos dicho, ¿no? Hay que hacer la salida. Es que eran niños y niñas que empezaban una tarea y no llegaban a terminarla cuando ya habían roto el folio, cuando habían roto el papel, cuando no querían seguir trabajando, porque entendían, bueno, unos niveles académicos bajísimos, ¿no? De leer, de, fatal unos niveles muy bajos. Entonces lo que, lo que quisimos es que los niños y las niñas eh, sintieran que podían tener éxito. Entonces eran pues tareas muy, muy simples, muy atrayentes, eh, que les fueran dando confianza en que aquello podía ir un poquito hacia adelante. Otro aspecto importante, el arte el arte desde desde esa visión de bueno, un centro imagináronlo ¿no? lleno de de paredes marrones, de azulejos de los años, yo qué sé, 80, no lo sé, ¿no? muy feo, muy oscuro con cuadros muy antiguos, con muchas vírgenes y muchos crucifijos y muchos reyes, era lo único que había, y con trabajos mmm, de manualidades hechos por niños mmm, que ya serían mayores, porque los trabajos tenían mucho polvo encima, en fin, aquello era un desastre. El primer año eh, se dedicaron a tirar y yo creo que seguimos tirando todavía cosas. Y seguimos cambiando cosas porque entendemos que, que la escuela tiene que eh, mostrar su... La escuela tiene que ser un lugar bello. La escuela tiene que ser un lugar que acoja, un espacio que calme. Y el arte tiene mucho que ver. El arte entendido como eh, trabajo de los niños y las niñas en torno a él. O sea, los niños y las niñas tienen que hacer arte y ese arte es el que se tiene que mostrar en las paredes. Aunque parezca una cosa obvia de que nosotros mmm, cuidamos lo que nosotros hacemos, eh, tuvimos también una revelación muy importante, eh, lo cuentan los del, los del primer año, que hicieron un. un trabajaron Picasso. E hicieron un mural grande, era piensa en colores con Picasso, y entonces vieron cómo lo, estaban lo, las paredes del centro, los pasillos llenos con esos murales, y un niño pasó y le dio al mural y rompió el, un trozo. Y entonces vieron cómo ese niño se volvía e intentaba arreglarlo. Esto que parece una cosa sin importancia, tenía mucha importancia por quién era ese niño. ¿no? Y entonces es un ver, como decir, realmente. Si yo siento que formo parte de algo, yo lo cuido. ¿no? Entonces, eh, es otra línea que, que ha seguido creciendo. Y también visibilizar a la mujer, ¿Por qué? porque nosotros hablamos de familias, pero más de familias deberíamos de hablar de mujeres. Eran madres, eran tías que venían al centro, eran abuelas. Muchas de ellas que venían al centro porque en muchas ocasiones el padre estaba en la cárcel o estaba desaparecido o no había padre. Eh, los padres al principio eran bastante anecdóticos, entonces nosotros sí sentíamos que, que esas mujeres había que visibilizar esa labor tan importante que había, entonces desde el principio sí se empezó a trabajar con ellas y con los niños y las niñas sobre la importancia que, que tenían esas mujeres en su vida, esas mujeres en su educación y también transmitirles a ellas y eh, esa necesidad de que ellas fueran conscientes de ese poder y de esa importancia que tenían. Entonces también trabajamos mucho alfabetización con madres, eh, los viernes con clases. Eh, hicimos un grupo de teatro, al principio a petición suya, por un pequeño teatro que se hizo en charlas con café, y las madres dijeron, nosotros queremos hacer teatro de verdad, ¿no? Y, y había una maestra, dos maestras que, que eran, trabajaban mucho el teatro, y entonces una de ellas pues cogió al grupo de madres. ¿Qué pasó? Que en ese grupo de madres, se apuntó un padre, un padre que venía poco al centro y en el y en el grupo nos dimos cuenta que ese hombre más que venir a hacer teatro venía a controlar a su mujer. Entonces cuando se terminó esa obra, se terminó esa obra, pero se habló con la madre y entonces se decidió que en el Gracia se iba a hacer un un teatro de madre y así ha sido durante muchos años ha estado el grupo de teatro de madres que ha hecho grandes cosas. Y en esa línea de, de visibilización y de empoderamiento, que aunque la palabra me guste poco, pero lo cuenta bastante bien. Y seguimos provocando la relación. Relaciones si nosotros no, no encontramos el momento, si no son familias como estas madres que querían hacer el teatro o estas madres que venían cuando abríamos las puertas. ¿No? o a las charlas con café pues lo que he comentado nosotros provocábamos la relación yo creo que más que provocar podemos hablar de perseguir o sea nosotros hemos salido corriendo detrás de familias porque hemos creído necesario que teníamos que hablar con ellas y y que si no hablábamos con ellas había cosas que quedaban sin solucionar y que había cosas que los niños y las niñas no iban a terminar aceptándonos. Y entonces es verdad que hemos provocado mucho esas relaciones con las visitas, con buscarlas en la calle, muchísimo. Y esto es la fisura, podemos decir, de ese muro. Si vemos este edificio que está aquí arriba a la izquierda... Que abajo tenía un bar, en la primera diapositiva se veía que había gente aquí, fuera. Pues este, este edificio eh, estuvo pues, los, diez, los ocho primeros años del, del cole ahí, ¿no? Y nosotros, pues, eh, claro, queríamos ese edificio para el cole, pero no nos imaginamos que fuera posible hasta que un día nos enteramos de que ese edificio lo venden. Entonces, cuando nos enteramos que ese edificio lo van a vender o lo han vendido, nos hicimos especialistas en PEGO, en planes de generales de ordenación urbanística. Nos pusimos a estudiarlos y vimos que el, ese edificio estaba en, en zona de equipamiento, con lo cual significaba que tenía que ser para educación o para un parque o para algo, pero no para construir otro edificio. Conseguir ese el derribo de ese edificio que se ve aquí a la, a la derecha, arriba, con esa máquina, ¿no? Eso fue un 1 de septiembre y fue yo creo que hace 8 o 9 años y fue un momento grande en el centro. Conseguir ese, ese derribo fueron 5 años de lucha. Eh, una lucha siempre que hemos mantenido, que no hemos querido situarnos en contra de la Administración pero sí hemos mantenido como una gota, como una gota, con escritos, con escritos de las familias, con escritos de los niños y las niñas, con intervenciones, porque aquí había una puerta del centro y aquí había otra puerta, o sea que el edificio estaba en mitad del patio de recreo, ¿no? De nosotros eh, situarnos alrededor, hacer cadenas, hablar con, con prensa, a los cinco años conseguimos el, el derribo. Y cuando se derribó, lo que teníamos era un descampado. Aquí se ven a familias que ya están limpiando todas las hierbas del descampado. Hicimos como intervenciones. Esto yo creo que fue un año o dos años. Hicimos como interve intervenciones pues, de poner el árbol de Navidad hacia la calle, que eran más de como de decir, oye, que este terreno es nuestro, que queremos hacer algo con él, pero costaba trabajo saber qué podíamos hacer con él. ¿Qué se hizo? Pues se hizo una, una en todas las aulas y con la familia una lluvia de ideas de qué queremos nosotros, más que una lluvia de ideas, una lluvia de deseos, qué queremos nosotros realizar en este, en este espacio. ¿no? Y el acuerdo fue que, que el sueño era pues, un jardín. Entonces, pues eh, decoramos todo el centro con todas las propuestas de de todas las clases, de las familias, de las maestras, de los maestros, ¿no? Y con el ayuntamiento tuvimos la suerte de que el ayuntamiento contactó con la Fundación Sando y la Fundación Sando nos hizo el, el jardín. Eso fue una gran suerte, ¿no? Entonces estamos en otro lugar. Estamos que... El, José Nieto es el delegado que, eh, con el que hablaron al principio para, para ir al centro, ¿no? Y José Nieto pasó por el colegio el día que estaban derribando el, el edificio. Entonces José Nieto ya estaba jubilado, pero para nosotros fue como decir: hombre, José, pero, pero Pepe, Pepe. Si tú que has hecho tanto por esto, tú que has soñado tanto con esto, fíjate tú que tú pases por aquí este día. Y luego él publicó en las redes, en sus redes, el gracia se abre al barrio que siempre tuvo dentro. Y la verdad es que esa frase nos no llegó mucho porque era una frase que reflejaba mucho la verdad, ¿no? Y. y Estamos en el momento de este es mi cole, o sea, ya no, o sea, no lo rechazo, quiero ir al cole, pero además tengo como cierto orgullo de que, de que este es, es mi colegio. Nos encontramos con el, eh, que la colaboración con el entorno va creciendo muchísimo. Trabajamos mucho con entidades, con ONG, con voluntariado de, de, dentro del centro. Tenemos toda una estructura de, de la tarde hecha gracias a la colaboración con Caixa por, eh, Pro Infancia. Eh, nos encontramos con que seguimos saliendo muchísimo al exterior y el exterior cada vez está más presente dentro del currículum de nuestras aulas. Y hablando del currículum, ya dejamos el currículum del éxito. Entendíamos que el currículum del éxito era un puente, era un camino para que los niños y niñas quisieran, quisieran trabajar y más que quisieran, que vieran que eran capaces, que podían hacerlo, ¿no? Y nosotros ya entramos en el currículum del más. ¿Qué consideramos como el currículum del más? Bueno, es que muchas veces en compensatoria se entiende que el, lo que hay que ofrecer a los niños y a las niñas es un, como mm, algo más fácil algo más pobre al final es como un currículum menor y lo que entendemos desde el Gracia es que nuestros niños y nuestras niñas lo que hay que ofrecerle es más porque ellos no tienen el, la escuela tiene que compensar lo que ellos no tienen en sus casas. Y entonces tenemos que ofrecerle eh, desde la formación de los maestros que nos tenemos que formar muchísimo para trabajar de eh, eh, hacer el mejor eh, propuestas didácticas en torno a la lectura, a la escritura, las matemáticas, en el trabajo por proyectos, pero trabajar el arte, trabajar las salidas, que la cultura entre en el centro, que salgamos, porque además tenemos un buen sitio, estamos en Málaga andando, llegamos al centro de Málaga y sabéis que Málaga el alcalde se ha vuelto loco con los museos, y, y entonces salimos muchísimo a trabajar en nuestro entorno, en un bosque que tenemos cercano. Pero por eso, esta idea del currículum del más la tomamos de Lorenzo Milani, ¿no? que entendía como que eso era realmente compensar. Compensar es dar más a los que menos tienen, porque en sus casas no, no, no lo pueden obtener, ¿no? y otros sí. Y llegamos ya a familias que confían. Llegamos tanto a familias que confían que a lo mejor las familias se cambian de centro por circunstancias, porque se mudan o porque los niños pasan al instituto y algunos los ponían en el, en el GAONA, pero en el instituto público, pero otros se lo llevaban al concertado. Y, y estas familias a lo mejor incluso venían a nuestro cole a decirnos, por favor, que el niño tiene este problema, habla con los maestros, o sea que, que ya era. Es, una situación muy familiar, familiar entre la relación que se ha establecido entre las familias y entre el profesorado, ¿no? de una gran confianza por parte y parte. Y la relación ya no tenemos tanto que perseguirla, pero vamos creciendo en ella y vamos creciendo muchísimo. Y, y, y eso se va viendo en el clima, en las aulas. Entonces ya no hay gritos, ya no hay portazos, vamos a ver, sigue habiendo problemas como hay en todos los centros, pero eh, eh, los problemas y los conflictos son inherentes a las relaciones, lo que hay que saber es cómo, cómo trabajar con ellos para que aprendamos todos, ¿no? Cuando lo hagamos. Y comienzan también los reconocimientos educativos. Esto es algo que, que buscamos nosotros para. para para ese orgullo de centro, ¿no? Y entonces, pues nos presentamos a distintos premios o las instituciones reconocen ese cambio que ha habido en el, en el centro y, pues, nos dan, pues, eso, pues, no sé, pues la medalla de oro, nos dan uno de compensatoria nacional, nos dan distintos reconocimientos, pues, que, que van haciendo, pues, pues ¿no? tener ese orgullo de centro, pues, de toda la comunidad. Y aquí estamos en la apertura. Ya el, el jardín está más grande. El jardín también ha tenido un proceso muy interesante de cambio. Tenemos la intervención aquí de un... Esto ahora mismo está cambiado porque este edificio que también estaba en equipamiento educativo, enseguida lo cambiaron en el PGO y lo pusieron para que se pudieran hacer viviendas, porque veían que ya íbamos a ver si podíamos conseguirlo. Ese no pudimos, no pudimos conseguirlo. Pero sí hay una intervención de embellecimiento del exterior y hay una, todo un proceso colaborativo que se hace con los niños y con las niñas en el diseño de eh, que se pone, ¿no? esto eh, se trabajó porque se había trabajado con Keith Haring, con el artista. Entonces los niños y las niñas hablaron pues, de la importancia pues, eso, de las relaciones, de las emociones, de los mayores y los pequeñitos, eso se hizo con los mayores y los pequeños, pues eh, se les implicó pues, en todo el tema de la pintura para que fuera algo que, que sintieran como suyo. Y luego esas rejas, que son rejas, pero que son abiertas. Y estuvo curioso porque cuando hablábamos con la delegación, con, seguimos con el ayuntamiento que la fundación nos hiciera el, el jardín, pero las rejas ellos no las ponían, ¿no? Y eso nos costó, fue, parecía una tontería, pero nos costó trabajo. Pero bueno, la delegación, cuando accedió a que ponía las rejas, eh, nosotros le pedimos que fueran rejas que permitieran que se viera el interior del centro. Habíamos estado mucho tiempo eh, en, ocultados por un. ocultos por un, por un muro, y nosotros lo que queríamos es que hubiera transparencia. Y llamó mucho la atención porque decía, pero si la mayoría de los centros lo que vienen es a pedir que pongamos planchas, que cerremos, la verdad es que nosotros eso lo, lo entendemos poco, entendemos que, que los... Lo... Los colegios, las escuelas, tienen que ser centros referentes de, de la cultura y tienen que estar abiertos a su entorno, ¿no? Abiertos cuando están cerrados, pero también abiertos. Nosotros eh, hay muchos eh, eventos de entidades que se hacen en, en nuestro centro. Y llegamos a la última parte de, la, de este proceso. Y la última parte de este proceso es quiero ir al gracia, ¿no? Y mmm, quiero ir al Gracia, eh, voy a pasarlo. Es eh, mmm, durante ya en la última parte, como he comentado, el clima del colegio era un clima tranquilo, era un clima relajado pero nosotros seguíamos con nuestros niños y nuestras niñas de las viviendas sociales y eso no se cambiaba. ¿Qué pasó? Pues pasó que hubo familias que escucharon, mmm, por este reconocimiento educativo, que el colegio había trabajado la convivencia y había cambiado un centro eh, altamente conflictivo a un centro donde tú entrabas a cualquier hora y tú podías entrar en un aula y tú veías que había un ambiente de relax y de trabajo. Y que, la, pues que no había castigos en plan tradicional, sino que se trabajaba todo desde el diálogo, desde la reflexión compartida, desde las normas consensuadas. Y entonces nos, nos empezaron a venir niños y niñas que tenían problemas eh, de conducta o de inadaptación en su centro. Y entonces nos empezaron a venir niños de. Distintas zonas de Málaga e incluso niños de pueblos de Málaga. Esos son los primeros niños y niñas que comenzaron a venir más allá del, del gueto. Eso por un, por un lado. Y luego, por otro lado, nos surge la oportunidad de sumarnos a la red de comunidades de aprendizaje. Nosotros te seguíamos teniendo muchos problemas de plantilla, de continuidades, y cada año era un, un problema con eso. ¿no? Y en Málaga, en Málaga, en Andalucía. Sacaron una orden por la cual, si te sumas a la red de comunidad de aprendizaje, puedes tener algunas continuidades en el centro. Entonces, como nosotros con comunidad no éramos comunidad de aprendizaje, pero sí teníamos una filosofía compartida ¿no? con los centros de, de comunidades, hacíamos grupos interactivos, hacíamos algunas tertulias, teníamos la misma filosofía de participación de la familia, nos sumamos a la red de comunidad de aprendizaje de Andalucía. Eh, fuimos el, yo creo que el único centro que entramos que no era ya previamente comunidad de aprendizaje y, y aquí qué pasó pues que nosotros mm, eh, tomamos esta inclusión en la red como una oportunidad para pasar con las familias de la participación a la gestión compartida porque las familias participaban pero no había una no había una situación de igualdad. Nosotros seguíamos siendo los maestros y las maestras las que decíamos lo que había que hacer y las familias hacían. O estábamos en charlas con café, pero las charlas con café las llevaban los maestros y las maestras, que los temas que se hablaban eran temas que las familias proponían o que se proponían desde el equipo docente y que se hablaban en una situación de diálogo y de igualdad. Pero notábamos que, que nos hacía falta que las familias entraran más a la gestión. Entonces, toda la parte de comisiones mixtas que tienen muy avanzada en, la red, en los centros de comunidades nos parecía muy interesante. Y comenzamos con las primeras comisiones mixtas, la primera de ellas, las de las charlas con café, aunque yo creo que las charlas con café ya habíamos empezado con algunos tímidos inicios de que fueran las familias quienes organizaran las distintas charlas, quienes llamaran, quienes las dinamizaran, ¿no? Y, y entramos pues eso pues para el voluntariado, en fin, distintas comisiones que han ido que han ido creciendo desde ese momento que entramos hasta ahora, ¿no? En estos últimos ocho años. El, el cole está en proceso de transformación, continúa en proceso de, de, de transformación, pero nosotros ya no, no Hemos ido avanzando, hemos ido avanzando hacia el, el trabajo por proyecto, el abandonar definitivamente los libros de texto desde infantil hasta sexto el may, trabajar mayores con pequeños, que ya lo trabajamos desde el principio por un tema de convivencia, y eso ha ido creciendo a los talleres internivelares, a distintas propuestas que, que llevamos a cabo, a cambiar los ciclos que, que en vez de pues, ¿no? primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, pues lo, son infantil, luego por un lado primer, segundo, tercero, luego cuarto, quinto, sexto con muchas intervenciones que buscan tener una cultura de centro, de las puertas regaladas o de mmm, los talleres que he comentado, tanto en, en los tres ciclos. En fin, muchas, muchas iniciativas y yo creo que nosotros, además lo que decimos, que no hay nada, nosotros no, nunca decimos eso de no, esto lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho sino que lo que siempre decimos es que lo que funciona crece y lo que no se abandona. Entonces, aquellas cosas que han ido, crece, que han ido funcionando crecen. Entre ellas, pues por ejemplo, la mezcla de edades nos parece interesantísima trabajar con los niños y las niñas en la mezcla de edades. Y las cosas pues, que no han funcionado pues, se han ido abandonando. La convivencia, en la convivencia hemos pasado de, eh, de la situación inicial que teníamos, luego a la situación. Ahora en la convivencia hay mucho de protagonismo de los niños y las niñas, pues a través del, de, la, de la coordinadora de niños y niñas se hacen muchas propuestas que se llevan a las aulas y luego las aulas las trabajan, o sea que en la convivencia le estamos dando un papel muy protagonista a los niños y a las niñas. ¿no? Y luego hablamos del currículum del placer incómodo, que es como eh, es... Eh, buscar que a ti el aprender y te dé satisfacción o sea te dé placer tú quieras aprender pero tú sientas como que eh, tú tienes que seguir aprendiendo no y como que las cosas no son siempre como las cuentas y que tú tienes que seguir investigando para avanzar en ellas no entonces por eso hablamos de en este mundo, educar por y para la incertidumbre, ¿no? Y, y eso es en que, que es lo que seguimos trabajando, ¿no? ¿Y nuestra identidad de escuela? ¡Up! Se me ha ido. Una vez más, la identidad de escuela es la de eh, el, el Gracia, una escuela de relaciones, que la nombré al principio y continuamos con ello. Entonces, tenemos una escuela que crece, el, esto es el año 2003-2004 y, y esto pues el 2023-2024. Eh, si sí, comenté que al principio fueron los niños y las niñas que tenían problemas en su centro quienes las familias venían a nuestro cole, a continuación, o sea, otra, otra tanda de familias que empezó a venir al cole fueron las familias que querían una escuela donde pudieran entrar, donde pudieran participar, donde pudieran estar. Y entonces venían también familias, pero también de fuera de eh, barrios de Málaga que no eran el nuestro o venían de, eh, de pueblos. Y no acabábamos de eh, atraer a las familias de nuestro barrio, que era lo que nosotros queríamos. ¿Por qué queríamos eso? Porque nosotros entendíamos que nuestros niños y nuestras niñas se merecían estar en la escuela con los niños y niñas de su barrio. Porque al final, para nosotros, ¿qué diferencia hay? Es una calle que separa el gueto de eh, la clase media. Y nosotros decíamos, nuestra escuela tiene que ser para las viviendas sociales y para las viviendas que no son sociales. Tiene que atraer a todas las familias. De, de nuestro entorno. O sea, o tiene que atraer a las familias de nuestro entorno que quieran una escuela como esta, que no quieran una escuela concertada como Maristas o El Monte tradicional, o que los lleven a otra pública por no traerla a la nuestra. Porque teníamos ese caso de familias que vivían al lado de nuestro, que nosotros conocíamos, que vivían al lado de nuestro cole y que cogían a sus hijos y a sus hijas, los metían en coche y se iban a otra pública. No entendíamos qué pasaba. Y de hecho tuvimos una reunión con con gente que nos ayudó a ver la necesidad de que nosotros, cómo podíamos hacer, qué intervenciones podíamos hacer para atraer a la familia del barrio. He de decir que en la actualidad nuestro cole ya eh, se llena con familias del, del barrio, porque desde hace como unos tres años para esta parte, tres o cuatro años, ya comenzaron a venir las familias del barrio y a estar en la escuela. Entonces, ahora... En vez de tener lo que teníamos eh, antes que teníamos, pues en infantil teníamos 55 niños, ¿no? Cuando empezamos, ahora tenemos 75, que son el máximo de plazas que tenemos. En primaria teníamos 84 y ahora tenemos pues 150, o sea, 225 niños, estábamos con 139. Y sobre todo teníamos un índice de asentismo del 41% y ahora lo que tenemos es un 2%. O sea, tenemos dos niños en, dos niños asentistas en primaria, es lo que tenemos, y tenemos un 1,5% 1, de asentismo de un 29% que partíamos. Eh, para nosotros, esto nos llena de satisfacción y, sobre todo, nos llena de satisfacción que en nuestras aulas siga habiendo esa mezcla y no sé y cuando tú entres no sepas de dónde son los niños o las niñas y que ellos mismos no sepan de. no hagan diferencias entre ellos. Si bien es verdad que algunas veces nos encontramos con familias que cuando vienen eh, nos preguntan si hay muchos gitanos, si hay muchos, no, eh, nosotros es verdad también que contestamos que sí, que hay, que más que queremos que haya, ¿no? O sea que nosotros somos bastante claras en esa. En esa, y de hecho, este año, cuando hemos empezado las la reuniones de Puertas Abiertas, hemos dejado claro cuál es nuestro objetivo. Y creemos que es interesante que sea así porque eh, es como lo que, lo que nos mueve a, a la escuela. Eh, pues eso, pues, eh, seguimos, como he dicho, creciendo en alumnado, creciendo en familia. Y seguimos con el currículum, porque la verdad es que la, la formación, eso es algo que no se acaba en nuestro centro. Eh, entendemos que la formación mejor que podemos hacer es la formación en centro, ya sea con ponentes externos o ya sea con reflexiones sobre nuestras prácticas, porque es la única manera de asegurar que vamos a tener como una línea común, como una vamos a compartir una filosofía y vamos a compartir un modo de hacer. Ahora el, este curso nos hemos formado en, en matemática, el curso pasado nos formamos en matemática y nos formamos en, en cooperativo, que nos ha resultado muy interesante. Y este año estamos en un intercentro con, con coles que consideramos que compartimos una filosofía muy, una base importante, que son el Trabenco de Madrid, Ascobas, Meaño de, de Galicia y con son vasca de Mallorca, ¿no? Y estamos centrados en el trabajo de eh, el DUA y la evaluación, la evaluación desde una perspectiva formativa y e incluyendo al alumnado como motor eh, de, de esa autoevaluación, de la coevaluación. Y entonces en eso es en lo que estamos ahora mismo. Terminar con estas palabras de María Zambrano que no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Y que hay que soñar y que hay que tener la utopía como el, el motor que nos mueva. Bueno, pues. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maribel, por por tu presentación donde pues bueno hemos podido mm, seguir aprendiendo eh, con, con vosotros con, con vosotras y, y de una manera pues bueno brillante nos has mostrado todo el proceso el complejo proceso ¿no? de, eh, de, de transformación de cambio que, que requiere pues no solo ilusión y corazón sino tener muy claros los principios de una fuerte una fuerte también base, eh, base que fundamente cada una de las decisiones que habéis ido tomando a lo largo de todo este tiempo y sobre todo que habéis garantizado la continuidad. ¿no? Es, es, es algo tan complejo, tan difícil en las escuelas, mantener ese proceso continuo, continuo, continuo de, de mejora y de revisión. Lo que decís, hemos ido abandonando cosas que no funcionaban, eso requiere recoger datos, evidencias, Confirmar lo que funciona, apoyar lo que funciona, pero seguir avanzando. Um, hay una cuestión que a mí me, me, me gustaría compartir, que pues, bueno, también compartimos con otras personas que te hemos, eh, que te hemos eh, eh, escuchado, y es que. Eh, nos has mostrado de una manera brillante ¿no? la importancia de generar esa confianza con las familias, que en realidad esa confianza es el resultado de un proceso complejo y constante con ellas, ¿no? como bien has mostrado, la importancia del centro abierto a la comunidad en su sentido más, más amplio, ¿no? como recurso a la propia comunidad y aprovechando los recursos de la comunidad. No, eh, me gustaría recoger dos cosas que has mencionado. ¿no? El, eh, este es mi cole y quiere ir al Gracia. Eh, pensando en el alumnado que llega, a, en el que llegamos a escuchar esto, alumnado que se siente parte de, de, del Gracia, eh, ¿cómo crees que se, que, dónde se han encontrado las claves que han permitido que, que el alumnado eh, se sienta eh, parte del centro, que haya permitido algo tan complejo también como es cuidar eh, de manera completa, integral al alumnado, no solo eh, asegurar y cuidar su aprendizaje, sino el asegurar que esté bien, que esté contento, que tenga relaciones positivas en, en, en la escuela, que sienta esa, esa escuela eh, como este es mi lugar. Eh, ¿Qué crees que ha facilitado eso por parte del alumno? Bueno, yo creo que el sentirse parte de algo es importante. Entonces, el tema de las asambleas, eh, tomadas y el tema del consenso de las normas, de la reflexión sobre los problemas o las alegrías que había, el que el alumnado sintiera que su voz era parte, pues entonces, por ejemplo, en proyectos, en, ¿no? en, en la línea de trabajo que nosotros tenemos, la voz del, del alumnado es desde donde nosotros partimos. Eh, luego también he dicho, la formación es que en estos 20 años hemos hecho mucha formación pero una, una, unos años importantes fueron sobre educación emocional y fueron sobre mindfulness. Entonces nosotros estuvimos ahí trabajándolo también mucho, ¿no? Y también hemos trabajado mucho la cohesión del grupo. De, de, uh, y y el, el que ellos expongan su trabajo, el que ellos lo compartan, el que ellos se sientan orgullosos, ¿no? Entonces yo creo que, que todo eso es, es importante. Luego también en, en esta línea de trabajo, pues... Nosotros eh, hace unos años para acá, eh, pues yo creo que con todo este trabajo de las emociones del mindfulness eh, vimos que una cosa es que los maestros y las maestras hablamos mucho y fíjate tú que, que lo que hay, muchas veces lo que tiene que hacer la maestra y el maestro es aprender a callarse y eso lo notamos también con la gente nueva que llega cómo es que se nos va a contestar por delante del niño decirlo por delante del niño, entonces yo creo que son niños. Que sienten que son escuchados realmente. Y parte de ello es que los maestros y las maestras decidimos que nosotros no íbamos a gritar. Y para nosotros no gritar, esto fue de los inicios en, la, en el ¿no? los problemas de convivencia, que nosotros hemos visto que todo aquello, todo ese follón, a nosotros lo que nos ha dado es una estrategia muy buenas para, para después, por eso es lo que funciona crece. Entonces tenemos eh, elementos en el aula. Que eh, llaman al silencio o, mm, y eh, el aula. Y eso al niño o a la niña también le da seguridad en emocional y en la relación con, con los adultos. Decía, está silenciada. Ah, no sé si se había comentado algo en el chat, Marilu. Pues lo que nos están diciendo es que gracias Maribel por narrarnos también el proceso de transformación en un proyecto tan extraordinario en el que hay personas fantásticas. La verdad es que Maribel daba gusto escucharte. Yo he ido tomando notas de palabras que ibas diciendo, de expresiones. Que eran preciosas, la escuela tiene que ser un lugar bello. Seguimos eh, provoca seguir provocando la revelación. Eh, no sé, es que la manera en que lo has expresado y como lo has contado, estamos seguras de que va a ser inspirador para muchas personas. Por lo menos para nosotras que estamos ahora aquí. Ha sido muy muy bonito. Pues muchas gracias. La verdad es que claro. ha sido un, un regalo eh, poder estar en un proyecto tantos años y ver cómo al final es que dices tú, lo que funciona crece. O sea que, que, que hay cosas que funcionan, ¿no? Y yo sí, sí creo que, que los centros que son centros de difícil desempeño, que son guetos, que son eh, tienen que sacar lo mejor de ti como maestra, lo mejor de ti como maestro, porque no lo tienes fácil con esos niños y esas niñas. Pero es como hacer un máster. Luego, cuando la cosa viene tranquila, ¿no? Es. es... Pero yo sí pienso, ¿no? Y que, que, que lo que. Eso, que, que es una pena, ¿no? Que, que haya. que esos centros es que se tendrían que mimar más por parte de la Administración. Centros como el nuestro, ¿no? Estamos de acuerdo que es precisamente de los centros como el vuestro, que son los que están mostrando día a día eh, que esto de lo que tanto se habla y del derecho a, a una educación, la mejor eh, educación posible, que no puede ser otra que una educación que se considere inclusiva, pues es posible ¿no? y, y que realmente mmm, disponemos de datos, evidencias y demás pero realmente es el momento en el que es importante escuchar a los centros que son, como decimos, de los que tenemos que aprender y, bueno, esto como lo, lo, lo concretamos ¿no? en, nuestra, en nuestras culturas de centro, en cómo nos organizamos en el centro y, en último término, lo que cada profesor, profesora, eh, hace también en las, en, en las aulas. Ese es el objetivo, el objetivo realmente de... De, de, de este espacio que, que tenemos, un espacio para, para los centros. ¿no? Que muchísimas gracias eh, Maribel por, por haber compartido todo este, todo este proceso y nos están comentando por, por, eh, también por el chat lo importante que ha sido ¿no? el poner también sobre la mesa la importancia ¿no? de, del, del trabajo mano a mano con las familias. Eh, buscando otra manera de, 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 de relación que realmente sirva de apoyo a la, a la escuela. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer um, también eh, es compartir. Sí, muchísimas... habría una cosita que sí quisiera comentar, que nos hemos dado cuenta en estos dos años para acá, ¿no? Que el, el que vengan familias que buscan eh, escuelas donde puedan participar, eh, como que llena la escuela de familias. Y entonces a ti te puede dar la impresión que las familias están participando. Pero ¿qué pasa? Que aquellas familias que nosotros tirábamos de ellas, de las que perseguíamos la relación, eh, luego tú haces un análisis y dices, oye, estas familias no están viniendo tanto como venían. Uh -huh. Entonces tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir cuidando como centro la participación de esa familia, esa familia de que no tienen la escuela como algo como su motor entonces que eso hay que tener cuidado para no dormirse en los laureles de la participación porque sean siempre las mismas familias que participan sí además justo lo que te estabas comentando desde el principio no toda esa idea de de, de estar continuamente revisando, revisando, recogiendo información, no conformándonos, y, eh, y en este caso, pues seguir diciendo: bueno, cómo podemos implicar a estas familias, cómo podemos implicar a este alumnado, cómo podemos eh, conseguir que el profesorado sienta que este centro es suyo y quiere quedarse en, 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 en este centro. Ese, ese proceso que nunca acaba, eh, como acabas de, de mencionar. Pues gracias, de verdad, eh, gracias eh, Maribel, por por esta espléndida presentación. Muchas gracias por seguir ahí. Eh, gracias por, por, por lo que nos acabas de comentar y por el centro. Eh, da las gracias a todo el centro de, de, de nuestra parte, porque sois una clara inspiración, que creemos que sí que, como decía Mariluz, puede contribuir a muchos centros, ¿no? A, a pensar, a revisar y decir, ¿nosotros cómo podemos a, eh, también a, a avanzar? Y... Esto es una muestra más de vuestra generosidad. Sabemos cómo estáis, eh, sabemos que estáis con muchísimo trabajo y aún así os robáis el tiempo de donde no lo tenéis para seguir compartiendo lo que, lo que hacéis pensando en el impacto que puede tener en las vidas de tantos niños y, y de sus familias. Y eh, compartiremos con las personas que nos están escuchando, las personas que nos van a escuchar después, cuando vean después esta, esta sesión. Pues, bueno, un QR donde ahí vamos a poner, eh, pues bueno, más información, otros datos de interés o después también en la página web de Kiday de pues también podréis encontrar eh, otros vídeos con, con voces de diferentes miembros de la comunidad educativa del Gracia que también van a compartir con, eh, con nosotros. Y, y cerramos, pues, eh, invitando a, a, la próxima, a, la próxima, a la próxima sesión. Eh, en este proceso de, de construcción de, de centros cada vez más inclusivos, como nos ha mostrado de forma clarísima Maribel, todas las manos son importantes, necesitamos de todas las manos, y eh, manos que pueden convertirse en barreras o facilitadores importantes para, para la inclusión. Eh, hablamos de un proceso, como eh, acabamos también de ver, que debe implicar y, y hacer que caminemos juntos pues eh, con un mismo objetivo, el profesorado, el equipo directivo, eh, las familias, eh, la comunidad, diferentes miembros de la, de la comunidad, familias, pero más allá de las familias de, eh, del centro, el personal de administración y servicios, así como todos los profesionales que de una forma u otra pues, pueden colaborar en la construcción de, de la escuela. De, hablamos en este sentido de... de ¿De qué entendemos por apoyo? Necesitamos articular todos, estos, eh, todos a, estos apoyos, todas estas manos en beneficio de la escuela desde esta visión tan amplia de apoyo, como claramente acabamos de ver, eh, de ver hoy. Una escuela de relaciones que, de la que nos ha hablado eh, Maribel. Pues bien, el próximo 30 de mayo pues veremos eh, un ejemplo en, de profesionales, en este caso desde servicios de orientación, que han sido palanca de cambio que han caminado junto con los centros, con los docentes, para que estos puedan llegar a todo el alumnado y que eh, han sido pues, esta palanca también de cambio, este, este recurso que ha ayudado, que está contribuyendo también a la mejora de las aulas, de las prácticas de los docentes, como decimos, para que ningún niño, que ninguna niña se quede, se quede fuera. Así que nos vemos el próximo 30 de mayo. Y nuevamente, muchísimas gracias, Maribel, por estar aquí compartiendo este, este espacio. Felicidades por estos 20, eh, 20 años. Gracias. Pues a vosotras por invitarme. Bueno, por invitar al centro. Muchísimas gracias.